I llavors ara continuaríem amb l'última de les xerrades d'avui del doctor José Miguel Tejero. El José Miguel Tejero és investigador Vetro de Pinos a la Universitat de Barcelona, és doctor en arqueologia per la UNED des del 2010 i és especialista en tecnologia òssia. Precisament ve a parlar avui d'això. Ens presentarà la xerrada Les armes de caza en matèries orgàniques de los primeros homo sapiens en Eurasia, una evolución de los aspectos técnico-económicos desde un enfoque multidisciplinar. Por lo tanto, Chemi, cuando quieras, puedes compartir pantalla y empezar la presentación. Sí, no sé si se me escucha bien. Se te escucha perfectamente. A ver, vale, pon modo presentación, a ver cómo se ve. ¿Qué tal? Ah, se ve perfecto, Chemi. Venga. Muy bien. Pues te nada, dejo. Empezamos y... Empezamos y lo primero que quería era agradecer, sinceramente, al Museo de Arqueología de Cataluña y a los organizadores de este Seminario de Arqueología Experimental la invitación a participar en esta sesión teórica, a la cual voy a contribuir con esta presentación, cuyo título pues Oriol acaba de referir y que bueno, va a ser necesariamente breve por lo limitado del tiempo. Como podéis comprobar por el título, nuestro enfoque, hablo en plural porque evidentemente es un proyecto en el que trabajamos diversos colegas, incluye la combinación de diversos métodos, arqueológicos por supuesto, pero también radiométricos y biomoleculares a los que me voy a referir muy de pasada. No obstante, en adecuación con la temática del seminario, me voy a centrar sobre todo en los aspectos experimentales, aunque constituyan solo una vertiente en relación al conjunto de nuestros análisis. Y los resultados son en algunos casos todavía preliminares. Y aprovecho también, antes de seguir adelante con las diapositivas, para pedir disculpas porque, como podéis ver, en la presentación las diapositivas van a estar en inglés. ¿Sabéis la importancia del reciclado en nuestra sociedad? Pues bueno, no he tenido tiempo de pasarlas al castellano o al catalán y me disculpo por eso. El origen y el desarrollo de la tecnología de proyectiles en el Paleolítico sigue siendo un tema central en los debates paleoantropológicos y arqueológicos sobre la adquisición de presas, las estrategias de subsistencia y también sobre la aparición de los conflictos bélicos. Y hoy hemos tenido ocasión de asistir a diversas presentaciones sobre estos temas, ¿no? La aparición de los proyectiles complejos, y enseguida voy a detallar cuál es la definición que seguimos cuando hablamos de complejidad en relación a las armas de caza paleolíticas, constituye un cambio crítico en la evolución humana y su adopción va a permitir a nuestra especie cazar una amplia gama de presas y colonizar nichos ecológicos muy diversos, que van a ampliar de forma considerable el espectro respecto a otras especies que nos han precedido. Como señalaba en nuestro caso, seguimos la definición, que es una entre las diversas, pero que nos parece que se adecúa bastante bien a la evidencia funcional expresada por John Shea y que sostiene que un arma de proyectil compleja es aquella que utiliza energía almacenada exomáticamente, es decir, de forma externa a nuestro cuerpo, para propulsar proyectiles de masa relativamente baja a velocidades de lanzamiento suficientemente altas como para infligir una herida letal en un objetivo a una distancia que él llama distancia de seguridad, ¿no? Y que, por supuesto, pues va en función del tipo de presa frente a la que estemos. Hoy en día existe un amplio consenso entre los investigadores en el sentido de que esta innovación tecnológica, es de gran importancia para la exitosa dispersión fuera de África de los humanos anatómicamente modernos. Nuestra especie, como sabéis perfectamente, se establece de forma permanente en Eurasia hace aproximadamente entre 50 y 40.000 años, más allá de diversas dispersiones previas, e insisto en el término de forma permanente. Y esta colonización de nuevos territorios pues requirió sin duda la adaptación a nuevos entornos con una flora y fauna únicas, donde la composición y eficiencia del equipamiento material fueron probablemente factores críticos en el éxito de los sapiens. El papel de las armas de caza orgánicas y líticas es esencial, puesto que implica las actividades de subsistencia a través de la obtención de alimentos y podemos pensar también que permitió un rápido crecimiento, y eso ha sido subrayado por diversos autores, de la población, el crecimiento de los grupos de estos cazadores-recolectores y también la ascensión del rango geográfico de los humanos modernos a medida que estos explotaban una amplia variedad de presas potenciales.
Tradicionalmente, la trayectoria evolutiva teórica general de las armas propulsadas mecánicamente suponía una evolución tecnológica lineal desde la lanza, posteriormente el uso del propulsor para impulsar las azagallas, hasta, como refería Susana hace un momento, el empleo del arco y las flechas a lo largo del Paleolítico. Diversos autores y nosotros mismos, como veremos a continuación, pues sugerimos que el panorama pudo ser un poquito más complejo. Si nos centramos en la aparición de este tipo de tecnología, la evidencia arqueológica sugiere que los proyectiles complejos pueden haber sido inventados en África entre hace unos 100 y 50.000 años, en contextos de la denominada Middle Stone Age. Y, sin embargo, estas armas de caza de este tecnocomplejo se fabricaban principalmente a partir de materia prima lítica, mientras que la evidencia del uso de huesos para fabricar proyectiles es realmente escasa. De hecho, como podemos ver en esta diapositiva, a excepción de los arpones, aquí tenéis representado un ejemplar del yacimiento de Katanda en la República del Congo y que están datados en aproximadamente unos 90.000 años, por tanto, la segunda mitad del Middle Stone Age. Una única punta de flecha putativa del yacimiento de Sibiu en África del Sur y otro posible ejemplo del yacimiento del Nasra en Marruecos, del que yo tengo unas ciertas dudas en cuanto a su atribución como punta de proyectil. En todo caso, la tecnología de puntas de proyectil orgánicas solo es visible de forma más o menos permanente en el registro arqueológico de África desde hace unos 20.000 años y, por tanto, ya posteriormente al Middle Stone Age, dentro de lo que se conoce como el Late Stone Age. Sin embargo, los proyectiles de caza en materia orgánica de origen animal aparecen en Europa, como en Eurasia, mejor dicho, que como sabéis, en ese momento estaba también habitada, dependiendo de las regiones, por los neandertales, aparecen, digo, hace unos 40-35.000 años. Su aparición coincide, por tanto, con la llegada de los humanos anatómicamente modernos, pero también con un evento climático muy frío y árido, y rápido además en términos geológicos, que es el denominado Henrich Estadial 4. Este evento sin duda favoreció la expansión de grandes espacios abiertos, y ya hablaremos después de cuál es la posible repercusión que pudo tener esta circunstancia a la hora de favorecer estrategias de caza basadas en el lanzamiento de proyectiles a distancia, aunque bueno, me parece que resulta evidente, ¿no? Al mismo tiempo, tiene lugar una gran erupción volcánica al sur de la actual Italia, que se conoce con el nombre de Campania in Indibrite, que va también a tener una incidencia en la caída de las temperaturas medias y que, por tanto, va a favorecer, va a incidir, ¿no?, en estos efectos del Henrich Estadial 4 en el sentido de ampliar estos grandes espacios abiertos en todo el continente euroasiático. En Europa, en todo caso, lo que parece claro es que los cambios observados en el registro arqueológico hace unos 40.000 años, a partir de lo que conocemos como tecnocomplejo o cultura arqueológica auriñaciense, parecen implicar la sustitución de las armas de caza líticas por las orgánicas. Bueno, pues con todo este marco teórico al que yo acabo de referirme, llevamos trabajando desde hace unos años en un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es el de construir un modelo inferencial sobre el papel desempeñado por la tecnología de los proyectiles óseos en el éxito adaptativo de los humanos modernos en Eurasia a inicios del Paleolítico Superior. Este proyecto integra, como yo decía anteriormente, métodos arqueológicos, la tecnología, la traceología y también la experimentación, en la que voy a centrarme principalmente enseguida cuando hable de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, pero también la paleogenética, el ADN antiguo, la paleoproteómica y la cronología del radiocarbono. Y es un proyecto en el que colaboran investigadores de diversas instituciones, entre ellas, evidentemente, la Universidad de Barcelona, donde estoy adscrito en este momento, y también las universidades de Viena y Cambridge y el Weizmann Institute. Los objetivos concretos de nuestro estudio son caracterizar la tecnología de las armas de caza óseas a inicios del Paleolítico Superior, la identificación de la materia prima, luego hablaremos del empleo del hueso y del asta, la materia prima que se utilizó para fabricar estas puntas de proyectil. Un tercer objetivo preciso sería la identificación de las especies animales,
potencialmente incluyendo el sexo y la filogenia del espécimen, y vamos a ver luego que hemos tenido resultados interesantes en este sentido a través de los análisis de ADN. Y por último, precisar el contexto cronocultural de aparición de la tecnología de armas de caza complejas mediante los análisis de carbono 14, ¿no? Directamente sobre algunos de estos ejemplares. Nuestro estudio abarca cuatro grandes áreas geográficas de Eurasia, como son el sudeste de Europa, Europa Central, el Cáucaso Sur y el Próximo Oriente. Y en cada una de estas diferentes áreas, pues hemos tenido acceso al material de diversos yacimientos, en los que por supuesto no voy a detenerme, pero bueno, sí puedo citar algunos de los más significativos o de los más conocidos, ¿no? Como son la Cueva del Castillo o Reclau-Vivet también, Isturitz en Francia. Si nos referimos al ámbito de Europa Central, tenemos los yacimientos de Willendorf y Ladetz y Sachuble, por ejemplo, para el Cáucaso, mientras que pues, en el Próximo Oriente podemos citar como dos de los yacimientos que hemos podido estudiar más emblemáticos, Manot Cave y Hayonim. Bien, en lo que se refiere a los resultados de nuestro análisis tecnológico, sin entrar en detalles, pues podemos decir que los mismos confirmarían, ¿no?, las hipótesis basadas fundamentalmente en los estudios de la industria lítica en relación a la aparición y la dispersión de la primera de las fases de la Auriñaciense que habría surgido en el Próximo Oriente y que se habría propagado hasta el resto de Europa. En el sudeste de Europa, a su vez, surge la fase que se denomina la Auriñaciense antiguo, que se va a dispersar en dirección contraria hacia el Próximo Oriente. Estos resultados se apoyan en la comparación de los morfotipos, sobre todo de los elementos de proyectil, de lo que sabéis que denominamos azagayas o más propiamente puntas de azagaya, porque lo que se ha conservado es nada más que el extremo distal, las materias primas explotadas para fabricarlas y también hemos comparado los procesos técnicos empleados para su fabricación en las diversas áreas objeto de este estudio. De hecho, hablando de los procesos técnicos empleados, un programa experimental, vamos a hablar un poco de experimentación, desarrollado hace unos años en el marco de mi tesis doctoral, nos permitió caracterizar la forma de obtención de los soportes para fabricar estas puntas de proyectil mediante el debitage, ¿no? El tallado, la extracción de fragmentos de asta de forma longitudinal y su posterior transformación en puntas de proyectil. Eso nos permitió también caracterizar los atributos morfotécnicos, ¿no?, que tienen estos soportes que después se utilizaron para fabricar esas puntas y mediante la comparación entre los elementos arqueológicos y los elementos experimentales, tenéis aquí representados ambos en esta diapositiva, pues poder identificar en el registro arqueológico una serie de soportes en asta de ciervo o de reno, dependiendo del yacimiento de la región, que anteriormente pues, se habían clasificado simplemente entre los restos de fauna. En cuanto a los aspectos funcionales de estas puntas de proyectil orgánicas a inicios del Paleolítico Superior, hemos desarrollado también recientemente un programa experimental en colaboración con colegas de las universidades de Burdeos y de Tübingen en Alemania. Para precisar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, cuáles fueron o cuáles pudieron ser las formas de proyección de los dos tipos de puntas que se documentan en este momento, es decir, en lo que llamamos el Auriñaciense. Sabéis que hay dos tipos de puntas, lo que llamamos puntas de base hendida o azagayas de base hendida y las azagayas o puntas de base simple o masiva, ¿no? Y que existe un debate sobre si ya a partir de este momento del Paleolítico Superior, insisto, hace unos 35.000 años, pues se utilizaba, Susana se ha referido también a estos aspectos anteriormente, pues si el arco ya se usaba o no, porque como es evidente, no hay evidencias directas de arcos conservados de estas cronologías. También pretendíamos saber qué diferencias hay en términos de eficiencia y de eficacia. Y con esto me estoy refiriendo sobre todo a aspectos como la resistencia al impacto, la penetración en la presa, entre el hueso, que es una materia prima muy disponible pero poco utilizada a inicios del Paleolítico Superior, y el asta de cérvido,
cuyo aprovisionamiento es mucho más, más limitado, pero que se utilizó de forma preferente para fabricar estos proyectiles de caza. En nuestras experimentaciones utilizamos, hemos hecho dos experimentaciones hasta el momento, utilizamos en primer lugar las carcasas de dos animales recientemente sacrificados antes de la experimentación, un corzo y una oveja, y como veíais en la diapositiva anterior, tanto una ballesta calibrada como el lanzamiento con propulsor y arco por un tirador experimentado, que no soy yo, aunque sea el que aparezco en esta diapositiva. Y sin embargo, en una posterior sesión que llevamos a cabo hace unos meses, pues nos decantamos por la gelatina balística por cuestiones logísticas fundamentalmente, pero no hemos detectado diferencias significativas en los resultados. Y en cuanto a los mismos, pues un primer aspecto se ha referido a la identificación y cuantificación de las marcas de impacto en los proyectiles en los huesos. Lo que hemos podido constatar es que el impacto de un proyectil óseo en la presa tiene muchas probabilidades de producir modificaciones óseas. No obstante, parece clara la correlación inversa entre el tamaño corporal del objetivo y la abundancia de marcas de proyectil en los restos óseos. Aquí tenéis algunos ejemplos, ahora vamos a ver algunos. Y en cuanto a esta conservación o a esta diferenciación, como podéis ver en las gráficas que aparecen en este momento en la diapositiva, una parte de los elementos esqueléticos tienen pocas probabilidades de presentar marcas cuando son alcanzados por una punta ósea, por ejemplo, los huesos largos de las extremidades. Mientras que las probabilidades de que se produzca una marca de impacto son realmente altas en aquellos elementos esqueléticos que tienen menos probabilidades de conservarse intactos debido a su menor densidad estructural, como son, por ejemplo, las vértebras o las costillas. Pensar que estamos hablando de proyectiles óseos y que yo sé que hay experimentaciones líticas que pueden diferir, ¿no? En cuanto a estos resultados. En el caso de las puntas óseas, pues este factor puede dar lugar a una infrarrepresentación de las marcas de impacto. Mientras que, como digo, insisto, nuestra experimentación muestra que más del 50% de esos impactos pues, producen una marca visible en los huesos. Por otra parte, nuestro experimento no va a producir en general incrustaciones de fragmentos de la punta ósea, ¿no? Y eso también es una diferencia notable en relación a las experimentaciones con material lítico que han sido publicadas. Porque pues con estos materiales líticos parece que los fragmentos, ¿no? de esas puntas es relativamente o puede ser relativamente frecuente que queden insertadas en el hueso, lo cual no es el caso cuando hablamos de puntas óseas. Sin embargo, es interesante constatar que determinados tipos de marcas de impacto de los proyectiles óseos son bastante diagnósticas. Se trata sobre todo de perforaciones y muescas en los huesos delgados, como las escápulas. Aquí tenéis un ejemplo también en estas fotografías. Cuando estas marcas presentan una determinada direccionalidad y un bisel interno, se las puede reconocer como marcas de impacto derivadas del empleo de un proyectil óseo. Al mismo tiempo, en relación a los modos de utilización de estos proyectiles en materia orgánica, nuestros resultados sugieren que los patrones de fractura de los mismos van a depender más de la materia prima y del tamaño del proyectil que del mecanismo específico de lanzamiento. La variación de los tipos y tamaños de daño registrados, tenéis aquí algunos ejemplos también en estas fotografías. Digo que esta variación, ¿no? en los tipos y los tamaños de estas fracturas, para lo que consideramos puntas de flecha, es decir, impulsadas mediante un arco, pues entran dentro del rango del observado para las azagayas impulsadas mediante un propulsor. Por lo tanto, sugerimos que los equipamientos de caza de los primeros sapiens establecidos de forma permanente en Eurasia, desde inicios del Paleolítico Superior, incluyeron probablemente diversas tecnologías de armamento, incluidas tanto las puntas de azagaya como las flechas y, por tanto, el uso de arco. De hecho, así lo sugieren, Susana también lo ha referido, estudios recientes de proyectiles líticos de inicios del Paleolítico Superior.
Es interesante también añadir que en términos de eficacia, antes me refería a ella como la resistencia al impacto y la penetración en la presa, no existen apenas, según nuestra experimentación, diferencias o diferencias significativas entre las puntas de hueso y las puntas fabricadas en asta. Como yo decía, la disponibilidad de ambas materias y también la inversión técnica para fabricar una punta de proyectil favorecen al hueso y, sin embargo, una buena parte de las puntas del paleolítico superior inicial se fabricaron en asta, ¿no? Con lo cual, pues podemos evocar una elección que no está guiada, ¿no?, por criterios funcionales de una materia prima sobre otra. Y como queda poco tiempo antes de finalizar con unas reflexiones en torno a estos proyectiles de caza de inicios del paleolítico superior, no quiero dejar de referir rápidamente los resultados de nuestros análisis paleogenéticos, porque me parece que son también interesantes, ¿no? Y os explico que analizamos un conjunto de 50 elementos de proyectil de hueso y de asta del paleolítico, he puesto paleolítico y neolítico, hay una sola punta del neolítico, con un rango cronológico de entre hace unos 34.000 a 8.000 años, procedentes de todo este ámbito, de los cuatro ámbitos, ¿no?, que yo he referido anteriormente. Y lo que hicimos fue intentar identificar la especie a partir de la que se fabricaron las puntas de proyectil. Como resultado, hemos publicado recientemente el primer análisis de ADN antiguo de un genoma mitocondrial completo de asta de cérvido procedente de puntas de proyectil de contextos arqueológicos preholocenos. Además, es interesante señalar que una buena parte del muestreo lo hemos realizado mediante un método mínimamente invasivo en el que, por supuesto, no tenemos tiempo de entrar en detalle, pero que sí es importante señalar que nos permite preservar la integridad de los proyectiles analizados. Hemos obtenido, tenéis aquí la diapositiva, 17 resultados positivos sobre 50 muestras, lo que constituye un 34% de resultados positivos. Ya sé que puede parecer bajo, pero cuando hablamos de análisis de ADN, sobre todo en estas cronologías, pues la verdad es que es un porcentaje relativamente elevado. Además, en 7 casos hemos obtenido una cobertura de ADN muy alta, lo que nos permite, lo vamos a ver enseguida, realizar también análisis filogenéticos. Y por último, pues hemos podido constatar la importancia de la preservación de las materias orgánicas en los diversos yacimientos y también de los métodos de recuperación y conservación de los materiales para la preservación de ADN, ¿no? Por ejemplo, puedo deciros que en algunos yacimientos como Tito Bustillo, Chufín, Satsuma o Tsutsana, entre el 75 y el 100% de las muestras han sido positivas, mientras que aquellas procedentes de una región concreta, Próximo Oriente, ya sabíamos, ¿no?, que no es el mejor lugar para buscar ADN, pero también nos ha sorprendido el hecho de que ninguna de las muestras conservadas en museos durante décadas, pues de ninguna de ellas hemos podido obtener ADN. Uno de los aspectos destacados de nuestro análisis es que hemos demostrado, como yo os decía, que el asta de ciervo, o de cérvido, mejor dicho, es una fuente fiable para recuperar ADN antiguo. Y lejos de ser una anécdota, considerando, como decía antes, que una buena parte de los proyectiles, pero también objetos cotidianos, incluso de arte mueble, ¿no?, del Paleolítico superior, no solo, porque Susana también se refería antes a la utilización de asta de cérvidos en el Neolítico, se fabrican en esta materia, pues pensamos que resulta de una gran importancia el poder precisar la especie de la cual proviene. Tener en cuenta que este es el único tipo de análisis, el ADN, capaz de determinar a nivel específico entre los diferentes taxones de cérvidos y que hay algunos yacimientos, por ejemplo, la cueva de Isturiz, en los cuales se constata la presencia entre la fauna de varias especies, como son el ciervo, el reno y el megaceros, que tienen requerimientos ecológicos y etológicos muy diversos, con lo cual la importancia de identificar estas especies, pues, insisto, nos parece grande. Y finalizo con esas reflexiones a las que yo aludía sobre la aparición de los proyectiles de caza, materia orgánica, a inicios del Paleolítico superior. Como he referido, estas armas aparecen hace unos 40.000 años, coincidiendo con estos eventos climáticos, ¿no?, que favorecen estos espacios, la aparición y la extensión
de estos espacios abiertos, lo cual ha sugerido a algunos autores, esta no es una hipótesis mía, que la aparición del trabajo óseo, y sobre todo la aparición del trabajo del asta, fue una transferencia a través de, a partir, perdón, del trabajo de la madera, o mejor, de las materias leñosas, porque si hablamos de madera parece que pensemos en un árbol. Desde el ámbito de este trabajo que se conocía, por supuesto, desde mucho antes, hasta el ámbito material del trabajo del asta de Cérvilo. A pesar de que esta hipótesis no ha sido demostrada, pues es interesante destacar que los proyectiles que se identifican por primera vez en el registro arqueológico africano, como he dicho, en su mayoría, la casi totalidad, están hechos en materias líticas, que cuando los sapiens llegan a Eurasia empiezan a utilizar de forma masiva para fabricar sus puntas de proyectil el asta de ciervo, y que no olvidemos que los ciervos o los cérvidos, mejor dicho, no existen, son una especie que no, perdón, una familia que no existe en el continente africano, porque si no me equivoco, los ejemplos que hay actualmente en el norte de África son animales introducidos a finales del siglo XIX y principios del XX con fines cinegéticos, ¿no? Y eso explicaría tal vez esa transferencia de las materias vegetales al trabajo de una materia prima como el asta de cérvido, que comparten, aparte de sus diferencias, por supuesto, comparten una serie de características morfoestructurales, como son la disposición longitudinal fibrosa. Y bueno, para terminar, como conocéis sobradamente, y ya hemos referido también a la llegada a Eurasia, pues los sapiens van a coincidir con los neandertales. Y bueno, me parece que es necesario, ¿no?, identificar las diferencias sutiles en los comportamientos de subsistencia de una y otra especie que pueden comportar posibles ventajas adaptativas, ¿no?, dentro de ese gran debate que se mantiene sobre la desaparición de los neandertales y el éxito adaptativo de nuestra especie a diferentes nichos ecológicos. Esas diferencias es posible que en parte, por supuesto, complementados con los estudios líticos y otros, pues en parte puedan rastrearse, perdón, a través del estudio de las armas de caza ósea propulsadas, que son utilizadas por los humanos modernos, pero nuestro estado actual de conocimiento no por los neandertales. Los datos disponibles para el Paleolítico Medio sugieren que el uso de armas de contacto implica una aproximación a las presas a corta distancia. Por el contrario, los humanos modernos típicamente utilizan puntas de proyectil como armas de caza, como hemos señalado, desde el Middle Stone Age en África. La elección de un tipo de arma y, por lo tanto, de un tipo de caza que parece diferenciar a los neandertales y los sapiens puede estar motivada simplemente por circunstancias ambientales o reflejar tradiciones culturales divergentes. Recientemente algunos autores han sugerido que las diferencias morfológicas en la constitución de los neandertales, que durante mucho tiempo se habían asociado a su evolución como especie en ambientes de clima frío, pueden en parte deberse a una adaptación a la caza en áreas boscosas, ¿no? En estas condiciones, las armas de lanzamiento, perdón, como las lanzas, serían ineficaces y habrían propiciado que los neandertales utilizaran sobre todo armas de contacto para abatir a sus presas, mientras que los humanos modernos van a utilizar estos proyectiles lanzados, ¿no? El análisis, por tanto, de estos proyectiles óseos en relación con su eficacia funcional en diferentes biotopos, pues pienso que es importante para arrojar algo de luz sobre este debate, a pesar de que todavía pues quedan muchas, muchas cuestiones por aclarar. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Chemi, de verdad. Muchas gracias por una charla muy interesante y adecuada al tiempo que teníamos. He tenido que ir un poquito Y rápido, perdón, hay no, muchas bien, cosas. bien. Sobre todo adecuada también adaptada a lo que se pedía del seminario de arqueología experimental. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si alguien del chat quiere, puede hacérnoslas llegar. Y si no, se la haríamos llegar antes de
a empezar la última parte del seminario, que será la presentación de la revista Arco de Abats. Por lo tanto, si alguien en el chat quiere escribir alguna pregunta, ahora es el momento. Y si no, pasaríamos a daría la voz a mi compañero de organización, a mi coorganizador, a Toni Palomo, para terminar cerrando esta parte más teórica y hacer un poco de antes de entrar en la presentación en sí de la revista Arqueo d'Abats. Toni, ¿estás aquí? Sí, estoy Qué aquí. Oh, Sí, buenas tardes, no, buenas si tardes. volies, podríem fer una mica de, si no hi ha cap pregunta, podríem fer una miqueta Jo de... tenia Ah, una pregunta. ah, Sí. genial, pues vinga, va, endavant. Fantàstica, fantàstica charla. Felicidades porque ha sido impresionante. Tan solo una pregunta, pero más una cosa de cuestiones de experimentación. Es, a nivel de fracturas, si podéis discernir la diferencia de fracturas entre hueso seco y hueso fresco, ¿no? Que, no sé, me parece que pueden tener variaciones y variaciones. Básicamente, esta era una pregunta y después tengo otra que sí puedo contestar. La verdad es que hemos utilizado en todos los casos huesos frescos. Entonces no tenemos ese parámetro de comparación. Lo que sí te comentaba, ¿no? Es que lo que nos ha resultado muy interesante y sorprendente también, porque nosotros estábamos convencidos de que donde sí íbamos a encontrar diferencias era entre la utilización del hueso y el asta, y la verdad es que no hemos encontrado. No he tenido tiempo de decir que hemos utilizado también de forma muy limitada a unas puntas fabricadas en marfil, porque aparecen algunas en el registro, y ahí sí, ¿no? Que la diferencia es brutal, porque en cuanto impacta se rompe, y sí, exactamente, y se documentan unas fracturas que no tienen nada que ver con las fracturas del hueso y del asta, ¿no? Pero hemos utilizado siempre hueso fresco. De acuerdo. Después una cosa que va ligada con esto, ¿no? Yo por poco que he visto algunas puntas de base hendida, algunas puntas antiguas, a veces, bueno, básicamente estoy pensando en las de Reclau, de Serinyà. Algunas hasta se reconoce una porosidad de la pieza que te hace pensar de la poca vida que puede tener esa pieza en su uso, ¿no? Que no son totalmente masivas, ¿no? El hueso, sino también aprovechan la parte de la esponjosidad del hueso. Eso me he preguntado a veces por qué lo hacen exactamente, o eso aprovechan el material, y evidentemente a nivel de uso debe tener mucho más compromiso de fractura que en otro tipo de pieza que está hecha masivamente. Sí, es cierto, y la verdad es que, como te digo, pues nuestra experimentación nos ha ayudado a aclarar algunas cosas y a ponernos más cuestiones. Lo que sí puedo decirte es que lo que también hemos constatado y también nos ha sorprendido es que la verdad es que podemos reutilizar esas puntas durante numerosos tiros, ¿sabes? O sea, hemos utilizado puntas fabricadas tanto en hueso como en asta y en material un poco más poroso y un poco más compacto. Te puedo decir que algunas las hemos lanzado 15, 20 veces y sin que se hayan fracturado, solo un mínimo daño en la parte distal que se puede reafilar en unos minutos, y eso nos ha sorprendido, ¿no? Y la verdad es que a lo mejor también la cuestión de los elementos líticos no es lo mío, pero yo creo que la resistencia al impacto es mucho menor, y a lo mejor esa pudo ser una de las ventajas, ¿no? Del hecho, entre otras, ¿no? Que se me ocurre y que son, por supuesto, mucho más subjetivas, ¿no? Como el hecho de, o sea, el reaprovechamiento de las puntas óseas en relación a las puntas líticas que se van a romper tras un primer impacto, pues eso constituye una ventaja. Y por otra parte, bueno, hay otras, ¿no? Podemos pensar también en el transporte, ¿no? No es lo mismo pasearse o salir de caza, ¿no? A lo mejor con una bolsa de puntas líticas más pesadas y que incluso pueden producir más sonido. Estoy hablando de cosas completamente subjetivas, ¿eh? Sí. Pero que, Muy bien. bueno, pueden también, y que por supuesto no vamos a poder demostrar, ni siquiera de forma experimental, pero que, bueno, que pueden tener también su peso en esa elección, ¿no? De unas puntas respecto a otras, por supuesto, dejando al lado todo aquello que son elecciones no funcionales, ¿no? Como yo decía, en relación al asta, ¿no? Porque el hecho de escoger el asta de ciervo, con lo difícil que es fabricar una punta, y es mucho más fácil coger simplemente un resto de hueso fracturado
y hemos constatado pues, que las dos son prácticamente igual de eficaces, pues nos hace pensar que los cérvidos o los ciervos pues, tenían un. Además, ¿no? Están representados en el arte, se utilizan también para los adornos, que tenía un simbolismo particular, ¿no? Para estos grupos de inicios de Paleolítico Superior. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos A ti. una pregunta de Julia Maroto, que procedo a Sí, leer. sí. Julia pregunta, ¿la presencia abundante de laminillas tipo Dufour en el inicio del Paleolítico Superior no indicaría más bien que hay una complementariedad entre proyectiles líticos y orgánicos que no una sustitución de los líticos por los orgánicos? Pues antes que nada, un saludo, Julia. Pues la verdad es que no exactamente, porque yo me he referido a la auriñaciense en general. Cuando centramos el foco en cada una de las fases de la auriñaciense, Julia sabe que en la primera, la que llamamos auriñaciense arcaico o protoauriñaciense, es ahí donde están fundamentalmente representadas estas hojitas, ¿no? Estas laminillas. Pero ahí no hay industria ósea. La industria ósea, salvo algunos elementos también anecdóticos, ¿no? De dos o tres yacimientos, la industria ósea aparece a partir de lo que llamamos el auriñaciense antiguo. Y en ese momento hay una sustitución, la fabricación de hojitas disminuye y lo que empiezan a fabricar son hojas, ¿no? Hojas que no están asociadas a esos elementos de caza. Lo que sí es difícil, desde mi punto de vista, o yo no puedo al menos responder a esa pregunta, es estas hojitas del proto-auriñaciense, puesto que no se correlacionan con puntas óseas, ¿cómo se utilizaban en armaduras de madera? Pues es una posibilidad, ¿eh? Pero yo no puedo responder a esa pregunta, ¿eh? Pero insisto en que eso que yo llamo sustitución, estamos hablando del proto-auriñaciense entre hace 40 y tantos mil años, y a partir del auriñaciense antiguo, 36 más o menos, es cuando vemos que hay una sustitución, ¿no? Empiezan a fabricarse, me aparece mucho menos en el registro arqueológico esas hojitas y se dispara el número de proyectiles orgánicos. Muy bien, muchas gracias. Se parece que la gente se va despertando ahora por la tarde. Tenemos otra pregunta. Haremos esta pregunta, quizá alguna más, pero tampoco nos podemos alargar mucho porque si no, ya se nos va el tiempo. Santi Faro nos pregunta, ¿se suelen tener en cuenta los patrones de fractura de las puntas contra otros tipos de materiales que pueden sufrir las flechas al no acertar? Muchas gracias. Efectivamente, y de hecho, como habéis visto en una de las diapositivas, pues yo me animé a tirar algunas cuantas veces. Una vez acerté en la presa, pero unas cuantas la azagaya fue en el suelo. Y también cuando se trata de un tirador experimentado, muchas veces esas puntas impactan bien en el suelo, bien en elementos rocosos, ¿no? No se veía bien en la diapositiva, pero existían piedras en el suelo donde se han impactado, o a veces en la madera, ¿no? De esas estructuras que utilizamos. Cuando las puntas impactan en el suelo, en las rocas, las fracturas tienen una tendencia a ser un poco mayores, pero tampoco hay una gran diferencia. Estoy hablando de nuestra experimentación, porque hay otra experimentación referida al magdaleniense de Jean-Marc Petillon, donde él sí parece diferenciar más, ¿no? Entre las puntas que fallan el impacto y que dan contra una roca que las que impactan en la presa, ¿no? En nuestro caso, la verdad es que no hay demasiada diferencia, pero sí es un elemento efectivamente que tuvimos en cuenta. Muchas gracias también. De nada. Si hay alguna pregunta más y si no, pasamos, Tony, a hacer un poco de conclusión del seminario. Sí, nada, una de las cuestiones que suscitan la realización de estos seminarios, y este ya es el quinto seminario que organiza el Museo de Arqueología de Cataluña, es que con la excusa de ahondar en cuestiones de experimental, que muchas veces el objetivo Bueno, es perdón, sacar. Tony, si quieres la hacemos en catalán la conclusión. Como quieras, ¿vale? Vale, pues ningún problema. Una de las cosas que suscita el Seminaris d'Arqueologia Experimental, que aquest és el cinquè, organitzat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, que bàsicament podríem relacionar les qüestions experimentals amb fer una recerca de qüestions tecnofuncionals, el desenvolupament d'aquests seminaris
desborda absolutament aquestes primeres impressions. Nosaltres ja som conscients que l'arqueologia experimental no només serveix per fer reflexions sobre qüestions tecnomofuncionals i han de ser el nostre objectiu com científics socials, com investigadors de lo social, és fer interpretacions que vagin més enllà. I aquesta és la prova. La prova d'aquest seminari, com els altres seminaris, una mica la prova. I una de les coses que també m'ha semblat molt interessant és que avui, de totes les comunicacions que hem tingut, doncs hem tingut el doctor Jürgen Jungmans, que ens fa una comunicació des d'una expertesa molt concreta, però les fa des de molt a prop de Colònia, a Alemanya. Tenim una altra investigadora, la doctora Esther López Montalvo, que la fa des de Toulouse. Ara fa poc, doncs, el nostre company, doctor José Miguel Tejero, l'està fent des de París, crec. D'acord? I després repartits, doncs, diguéssim, amb una geografia bastant extensa, bàsicament amb investigadors i investigadores, menys en Jürgen Jungmans, sinó investigadores que han sorgit, doncs, de l'àmbit d'investigació d'Espanya i també en concret més a Catalunya. Això és una sorpresa, vull dir que estem veient que aquesta transversalitat de l'arqueologia experimental. Sí que és veritat que en Jürgen Jungmann ens ha fet una reflexió molt precisa del desenvolupament de l'arqueria, fent l'incís, doncs, al final del paleolític superior i fent sobretot una reflexió molt profunda dels tipus d'arcs i de tipus de projectil que es feien des del mesolític i el desenvolupament del neolític, amb una precisió que es fonamenta amb la seva expertesa com a fabricant d'arcs. Ell ha dit centenars, jo crec que deuen ser milers d'arcs que ha fet a la seva vida, i aquesta expertesa li permet afrontar l'estudi i fer afirmacions molt rotundes, que fins i tot poden arribar a sorprendre els que som més neòfits, sobre la qüestió de l'arqueria dels projectils. La comunicació de la doctora Esther López Montalvo ha estat com una alenada d'aire fresc, no?, d'una interpretació que va més enllà de qüestions més de caràcter tecnològic, però ha fet incisos sobre l'ús d'eines que no estaven lligades només amb la cacera, i ha estat molt bé aquesta dicotomia que ha fet sobre l'ús dels subjectes, dels estris femenins, sí, i dels estris masculins. Fem una reflexió, diguéssim, molt profunda d'aquest ús de les representacions de l'art llevantí com un ús social i de representació concreta. Evidentment, tots els exemples que ha donat són exemples fantàstics, fantàstics per entendre com l'art llevantí, doncs, permet, diguéssim, fer moltes interpretacions sobre qüestions, doncs, de la vestimenta, les característiques socials, evidentment, sobre la vestimenta, sobre els objectes que portaven, els braçalets, els cistells, les eines que portaven. Fantàstica comunicació. Finalment, després, en relació als projectes lítics a la prehistòria, el doctor Miquel Aguirre, i l'he acompanyat jo també, hem fet una reflexió general sobre les puntes de projectil lítica, potser una aproximació més tradicional sobre el que s'entén de l'arqueologia experimental, perquè no ens oblidem que en bona part l'arqueologia experimental es fonamenta perquè hi ha hagut, doncs, una tradició d'aproximar-se als estris tallats, tallats de forma voluntària, a partir de roques, bàsicament silíciques, a partir de l'experimentació. I aquesta reflexió ens permet entendre una mica, amb una conferència molt ràpida, uns 30 minuts, quina és l'evolució des dels primers projectils fins a l'edat del bronze. La doctora Susana Romero ens ha fet una reflexió des d'un element que és pràcticament invisible. Sí, la Susana Romero, una de les excepcionalitats del seu treball és que treballa en qüestions pràcticament invisibles, en coses que pràcticament no hi són. I si veieu la precisió dels termes que utilitza a nivell de tecnologia, a nivell de l'ús i també de les reflexions que fa sobre el seu ús i les reflexions de caràcter socials que ens poden arribar a ser, doncs són extremadament destacables. Sobretot incidir que treballa en qüestions que pràcticament no existeixen. I finalment, la comunicació del doctor José Miguel Tejero,
Doncs ha estat una aproximació. Sí que és veritat que s'ha introduït amb les qüestions experimentals que són extraordinàries, però hem pogut veure com un treball que és absolutament transversal, que treballa des de la tecnologia, de les traces, l'experimentació, la paleogenètica, la proteòmica, etc etc, les datacions de carboni 14, les estratigrafies, etc etc, com es pot fer una reflexió transversal des de des del punt de vista de l'evolució humana, de l'evolució de les espècies animals, de la tecnologia, etc etc. Jo crec que, al final, una de les coses que expressen aquests seminaris és la transversalitat dels coneixements que es poden abordar des de l'experimentació, però que l'experimentació no deixa de ser, en definitiva, una eina metodològica que ens permet, doncs, fer-nos preguntes, però que han de ser contestades sí o sí a partir de la participació de moltes altres especialitats. Molt bé, Toni. Moltes Moltes gràcies gràcies. per aquesta conclusió. Bé, només des del museu dir que penso que hem aconseguit l'objectiu que volíem, que era aproximar-nos al tema de la cacera des d'un punt de vista transversal, diguem-ne, afrontant-lo des de diferents punts de vista, no centrar-nos estrictament en els arcs, sinó, òbviament, donant la importància que tenen els arcs, les eines de fusta en si, però centrant-nos també en el tipus amb les puntes de projectil, altres tipus de puntes de projectil com poden ser de matèria orgànica, però també sense oblidar la part de les cordes i sobretot, 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 penso que és molt important com a arqueòlegs que mai oblidem aquest punt de vista social i aquest punt de vista de gènere que ens ha ofert l'Esther López Montalvo i molt més enllà. Per tant, jo com a museu penso que és molt interessant. Era l'objectiu que buscàvem i penso que en aquest sentit s'ha aconseguit.